Autoridades de la Fiscalía General de Quintana Roo informaron que elementos de la Policía Ministerial de la zona centro dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de un profesor de una escuela primaria del municipio de Felipe Carrillo Puerto de 53 años de edad que con base a la carpeta administrativa 1 del 2018. Es importante mencionar que el detenido es señalado por el delito de violación en agravio de al menos tres niñas menores de 10 años, quien eran sus alumnas. El maestro de nombre Mauro fue notificado del mandamiento judicial en su contra en la localidad de Nockbeck y quedó a disposición de un juez de control.